Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, hoy prometemos un programa sumamente especial. Vamos a conversar sobre la vida y obra de ese gran retratista dominicano, pintor, Virgilio García, hijo de Salcedo, la flor de la patria. Precisamente al inicio de este programa queremos conversar con Antonio Guadalupe, una figura estelar de la plástica dominicana. Bienvenido al programa. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, bajo control, bien. En orden divino. Qué bueno. Antonio Guadalupe, mocano de Moca, un gran pintor, muy reconocido en el país. ¿Cuál es el criterio que usted tiene de Virgilio García como artista? Virgilio García es un gran artista, gran dibujante. Lo conocí en los años, terminando los años 60, luego ya en los 70, los años 70, fuimos muy amigos y conozco muy bien su trayectoria de trabajo. Es un dibujante excepcional, muy bueno, y trabajó mucho ese arte del retrato, etcétera. Y fue uno de los artistas que primero comenzaron con el movimiento hippie aquí en el país. Pero hablando de su obra me encanta. Él fue más dibujante que otra cosa, aunque tiene pinturas y otro tipo de cosas en las artes plásticas. ¿Realmente usted cree que Virgilio García sea merecedor de que se le catalogue como Premio Nacional de las Artes Plásticas en la República Dominicana 2019 o 2020 en este caso? Bueno, yo jamás me opondría a que le den un premio a ningún artista, cualquier artista que sea. Para mí, que es gratificante, es una cosa muy importante. Y yo espero que si hay comisiones para eso, ellos consideran, yo creo que meritorio, ¿por qué no? Antonio Guadalupe, entre las facetas artísticas de Virgilio García está precisamente el hecho de presentar galerías ambulantes en la República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico. ¿Realmente eso fue novedoso en el caso de Virgilio? Sí, novedoso y único, porque fue el primer artista que hizo infinidad de manifestaciones, exposiciones al aire libre. Eso es muy importante. Me llama mucho la atención, observando la vida, conociendo la vida de Virgilio García, de que también él tendía, cada vez que trataba un tema en específico, puede evocar, revivir ese tema con su vestimenta. ¿Usted qué puede decir en ese sentido? Bueno, como te dije anterior, Virgilio García creo que es uno de los primeros hippies quizás del mundo entero, porque él tenía una vestimenta bastante especial y en ese entonces yo no conocía a nadie como hippie, solo a él. ¿Usted lo recuerda en El Conde, por ejemplo, vestido de aborigen, de taíno, no? Sí, claro, en todas sus manifestaciones, una vestimenta bastante vistosa e innovadora. Y yo creo que a él le copiarían, él fue el primer hippie para mí. Antonio Guadalupe, yo quisiera oír su opinión sobre el retrato, en el orden artístico, sobre el retrato realizado por Virgilio García, su característica, ¿qué le hace singular realmente? Era un retratista muy bueno, un gran dibujante y hacía mucho trabajo a la familia Trujillo y infinidad de familias aquí que le gustaba el retrato y él lo hacía muy bien. Era uno de los mejores en ese entonces. Las famosas reinas, las personalidades que venían desde el exterior también gozaban, disfrutaban realmente de los retratos de Virgilio. Ya veo que usted sabe más que yo de él, pero
La verdad es que era muy bueno. ¿Qué opinión usted tiene, mi querido Antonio Guadalupe, sobre el hecho de que prácticamente han inmortalizado a Virgilio García con los retratos de los padres de la patria oficializándolo? ¿Valió la pena eso? ¿Usted cree que fue un acto de injusticia? Bueno, la verdad es que yo, como te dije anteriormente, ninguna actividad de un artista y más un trabajador como Virgilio estaría en desacuerdo con eso. O sea que todo lo que hacen los artistas yo lo apoyo, lo respaldo, porque si lo hacen mal, ya lo mejorarán. Y yo sé que siempre lo harán bien. Bueno, muchísimas gracias a este gran pintor oriundo de Moca, Antonio Guadalupe, por estar con nosotros compartiendo al inicio de Con Punto y Coma en este programa especial a propósito de la vida y obra de ese gran artista de la plástica dominicana, extraordinario retratista, Virgilio García, hijo de Salcedo, la flor de la patria. Continuamos con Punto y Coma. No lo cambien, ya regresamos.